El chajá es grande, corpulento. Se caracteriza por su copete y por los espolones alares. Se suele posar en los árboles. Frecuenta bañados, esteros y lagunas. Levanta vuelo con cierta dificultad. Una vez en el aire se desplaza aprovechando las corrientes de aire, elevándose a gran altura. Aparentan ser más pesados de lo que realmente son. Presentan bajo la piel una red de celdillas de aire. Los huesos están muy neumatizados, por lo que el esqueleto es muy liviano. El pico es corto, fuerte, curvado. Las alas son grandes, anchas. Emiten un grito fuerte. Andan en pareja o en grupos. Se alimenta de vegetales, hojas, flores y semillas. Camina con movimientos lentos. Para levantar vuelo realizan fuertes aleteos. Construyen el nido en los juncales o en las orillas de esteros y lagunas. Es una plataforma grande de juncos, espadañas u otras plantas acuáticas. Ponen 5 o 6 huevos.